No saben cómo disfruto cada vez que abro esta revista de Food and Travel, descubrir todos los sabores que tienen aquí de diferentes partes del mundo. Nos damos cuenta que vivimos en un mundo sin fronteras y lo que nos acorta esas fronteras es nada más y nada menos que la comida. Es ahí en los sabores donde encuentras toda esta globalización, donde ves cómo los ingredientes de diferentes culturas pues se van entrelazando para ir generando unos platillos cada vez pues más sofisticados, pero sin perder ese sazón que viene desde nuestros ancestros, desde los antepasados, y es algo fascinante. Y hoy, queridos amigos, les tengo de manera muy especial una receta facilísima. Es una receta que la verdad es deliciosa, son unos camarones a la mexicana. Y bueno, a la mexicana se dice cuando, pues obviamente porque tienen los colores de la bandera, es jitomate, cebolla y chiles, ¿no? Eso es a la mexicana. Y básicamente lo que vamos a hacer es una salsita de tomate con estos camarones, que tenemos también una fuente abundante de mariscos en el Pacífico mexicano y en el Golfo. Tenemos prácticamente un territorio nacional que es casi una isla, porque bueno, está rodeado de mares. Y eso nos brinda también más de 11.500 kilómetros de costa. Imagínense ustedes lo que nos da de cantidad de ingredientes del mar, provenientes del mar, increíbles, para que también ustedes lo hagan en su casa. Hay que valorar ese gran trabajo que hacen los pescadores, que todos los días pues arriesgan sus vidas para traernos estos productos del mar increíbles. Y bueno, no sé si sepan, pero México tiene básicamente el segundo mercado más grande de pescados y mariscos del mundo, y ese es el mercado de la Viga, que si no han ido, tienen que ir porque es toda una experiencia. Y bueno, pues miren, vamos a empezar aquí por repasar los ingredientes. Tenemos el jitomate, tenemos también la cebolla, vamos a echarle un poquito de perejil picado, estas hojas de laurel, miren estas fresquecitas, un poquito también de tomillo fresco, y tenemos los chiles güeros, que también vamos a usar el caldito de los chiles, pimienta, sal, nuestros camarones y mantequilla. Comencemos. Vamos a quitar la piel del tomate, que es lo que vamos a utilizar básicamente. Este tomate pues está muy firme, está perfecto para esta receta, ¿no? Voy a poner aquí lo que son las semillitas. Voy a tratar de aprovechar al máximo todo este tomate. Y la cocina mexicana, la verdad, es tan variada y tan increíble como su gente, como su espíritu. Imagínense ustedes, México es un país tan bendecido porque aquí pueden encontrar ustedes prácticamente el 10% de todas las plantas que hay en el mundo están en México. Imagínense también eso, lo que nos da en ingredientes para cocinar. Aquí ya nada más estamos quitando estas semillitas. Y así le vamos a ir dando forma a esta recetita. Este jitomatito que sobró también lo pueden guardar para después hacer alguna sopita de pasta o lo que se les antoje, ¿no? Porque no hay que desperdiciar las cosas. Y bueno, vamos a levantar aquí las semillitas y básicamente que aseguremos bien que no tengamos las, básicamente lo vamos a filetear en, pues como en una especie de juliana un poco más grande, ¿verdad? Para después hacer como un corte de brumoise, cubitos pues, ¿no? Porque no es brumoise tan delgadito.
Y aquí básicamente estamos agarrando un kilo de jitomate, ¿no? Y bueno, y como les mencionaba en la clase anterior, la verdad es que el jitomate es uno de los legados que México le hereda al mundo. Así como muchos otros productos que México ha dado como herencia de sabores, ¿no? Y fíjense ustedes, la cebolla, esa sí ya nos llega, pues con los conquistadores, ¿no? Ya empiezan a mezclarse todos estos sabores de cosas que antes no había aquí, ¿no? Hay que entender también que en España pues ya llevaban 8 siglos de allá de dominio árabe, ¿no? Y entonces pues también en España ya tenían influencias como los cítricos y la cebolla, etcétera, ¿no? Pues lo que primero que vamos a hacer es la salsita, porque la verdad es que los camarones, esos se van a cocinar de voladísima, y los vamos a cocinar por separado, con un poco de mantequilla esos, ¿no? Fíjense que la cocina mexicana es una cocina que, pues, en sí misma es muy laboriosa, ¿no? Ya saben, por ejemplo, desmenuzar el pollo, todo el trabajo de hacer la comida mexicana a veces requiere mucho tiempo en la cocina, pero eso es lo que la hace tan increíble y lo que la distingue de muchas otras cocinas, ¿no? Yo recuerdo cuando acompañaba a mi madre a hacer festivales de cocina mexicana, y pues como era tan laboriosa, a veces en los hoteles decían, oye, pero son muchas, muchas horas y mucha gente, y le oye, pero si quieres un resultado de veras, pues así es, ¿no? Vamos a cortar en cubitos estas tiritas de jitomate. Aquí estamos ya terminando de picar todo esto. Va a estar buenísimo. Y bueno, yo como soy de Acapulco, pues sí crecí siempre con esa influencia de los sabores del mar. A casa de mis padres llegaban por la mañana muy temprano los pescadores que habían estado toda la noche pescando y nos traían esos ricos manjares que, bueno, que mi mamá preparaba con unas recetas espectaculares. Así que la verdad es que siempre crecí pues con el sabor del mar en mi mesa, ¿no? Ya casi terminamos de picar todo este jitomatito, aproximadamente 1 kilo, sin semillas, nada más la pura carnita. Bueno, ahora vamos a agarrar un poco de cebolla, aproximadamente con una tercera parte de la cebolla está perfecto. Entonces, esto es una cebolla que no es muy grande. Entonces, básicamente, vamos a agarrar casi la mitad. Ahora sí que depende del tamaño de la cebolla, ¿no? Lo único es que pues, tiene que estar balanceado la cantidad de cebolla por jitomate, ¿no? Y la vamos a cortar en pequeños cubitos igual. Estamos aquí dándole forma a nuestro sabor a la mexicana. Un poquito más picadita, aquí le voy a dar. Listo. Vamos a poner en este bolecito. Ahí tenemos nuestra cebolla, nuestro jitomate y vamos ahora a quitarle las hojitas al perejil
Y miren, les voy a presentar este instrumento que me encanta, que aquí le quitas las hojas de volada, ¿no? Tiene unos sellitos y dependiendo lo que quieras meter de tamaño de varita, pues te va quitando todas las hojas y es mucho más práctico, mucho más rápido y nos ayuda a acelerar el proceso, ¿no? El chiste está en atinarle. Muy bien. Y bueno, también le vamos a echar ese perejilito a la mezcla del camaroncín. Buenísimo. Y también pues este perejil le va a dar un poquito de color de lo que es también nuestra bandera, ¿verdad? Aunque bueno, el chile que estamos usando hoy no es un chile tan verde porque se llama el chile güero. En general es un chile que no pica mucho, pero le da un gran sabor. También, por ejemplo, si van a hacer alguna vez que es muy similar a esto, el pescado a la veracruzana o la salsa a la veracruzana, bueno, pues les recomiendo siempre que utilicen estos chiles güeros. A mí, si no me das un pescado a la veracruzana con chiles güeros, no es a la veracruzana para mí, ¿no? Entonces, si es importante, pues que se utilicen los ingredientes comunes. Esta receta, si le echáramos aceitunas y alcaparras y eso, pues claro que podría ser como una versión muy similar a la de la veracruzana. Pero en este caso, pues la vamos a usar a la mexicana, que básicamente es como ahorita se los voy a enseñar. Ya tengo mis hojitas separadas y vamos a compactar. Ya esto ha estado lavado y desinfectado. A mí me gusta compactar muy bien cuando vamos a cortar hojas. Así es mucho más fácil el corte, ¿no? Porque si no las aplastas, luego se expanden. Bien delgadito. Ahí vamos. Ya casi tenemos la mise en place de todos los ingredientes. Acuérdense, cuando van a cocinar, lo más importante son esas tres palabras, mise en place. ¿Y qué quiere decir? Es que se preparen, que se anticipen a tener todos los ingredientes ya listos para usarse antes de empezar a cocinar. Lean bien la receta, estudienla para que, bueno, pues no se les olvide ningún ingrediente y cuando ustedes ya estén cocinando, pues les salga todo súper bien y no tengan que andar corriendo, ¿no? Que luego pasa así. Bueno, vamos a dejar esto aquí limpiecito. Listo. Muy bien, dejamos aquí limpio. Y pues yo creo que básicamente ya podemos arrancar. Voy a prender mi estufa Koblenz, que es una maravilla esta estufa. No saben lo fácil que se prende. Me encanta trabajar con Koblenz. Y además tiene una flama súper potente. Creo que es un gran diseño de cocina, además muy bonita. Les va a encantar. Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de aceite. Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a citronar la cebolla y el ajo. Aquí también tengo unos ajos y ya nada más voy a aplastar para echarle un poquito de ajo en lo que se calienta el aceite. Miren, así nada más lo aplastan y ya con eso es mucho más fácil picarlo. Siempre bien aplastadito. Estamos. Básicamente
Vamos a echarle aquí el ajo. Lo vamos a citronar. Con la cebolla. Hacer una cucharita de madera. Aquí vamos a darle la primera salteadita. Estamos acitronando, le voy a echar un poquito más de aceite. Puede ser aceite vegetal, no pasa nada, o si quieren de olivo, del que tengan. Entonces lo que vamos a buscar ahorita, ya empieza a salir todo el aroma de la cebolla, del ajo, y lo que estamos esperando ahorita es que empiece como a ponerse transparente, ¿no? Es lo que se llama acitronar. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo el sabor de la cebolla, todo el sabor del ajo, se va también integrando con el aceite, y eso es lo que le agrega mucho sabor a los platillos. Ya que esté un poquito acitronado, le vamos a echar el jitomate y continuar cociendo, ¿no? Vamos a dejar un poquito más. Ok, ya echamos el jitomate. Y un tip que me gusta a mí también hacer es todo esto que teníamos aquí, el agüita del jitomate, me gusta exprimirlo y sacarle, digo, sin que se nos vayan las semillas, pero sacarle un poquito del jugo de esta agüita de jitomate. Claro que esto también lo vamos a usar para algo más, pero esta agüita también vale la pena tenerla. Voy a echar unas ramitas de tomillo y, ¿por qué no?, dos hojitas de laurel fresco también. Un toque de pimienta negra recién molida. Sal de grano, de esta sal espectacular, que es la flor de Zihuatanejo, una sal increíble del estado de Guerrero, que es de mis favoritas del mundo mundial. Y vamos a tapar, en lo que se termina de cocer, le voy a bajar tantito a fuego más lento, y vamos a hacer un poquito de limpieza. El perejil todavía no se lo voy a echar porque prefiero que echárselo ya más adelante para que esté todavía, pues... digamos que se mantenga verde, ¿no? Voy a poner un poco de mantequilla en este sartén, y lo que vamos es a derretir esta mantequilla. Esta es mantequilla clarificada, pueden usar clarificada o normal, como ustedes quieran. Echar un poquito de pimienta a los camarones. Un poquito de sal también. Y aquí lo que le vamos a agregar también a esta salsita es un poquito el componente ácido de estos chilitos güeros. El mismo vinagre que viene en la lata de los chiles güeros, se lo echamos ahí. Uf, ya empieza a salir todos los aromas. Está quedando delicioso. Bueno, entonces ya aquí tenemos prácticamente la mantequilla derretida. Y vamos a echar los camarones, los vamos a saltear en esta mantequilla. A mí la verdad los camarones me gusta que se cocinen
casi, casi término medio, ¿no? Obviamente no me gusta crudo el camarón, a mucha gente sí le gusta, pero a mí lo que me gusta es que esté, tampoco que esté muy seco el camarón, sino en el término correcto. Estamos, ya ven como luego empiezan a cambiar de color. Aquí la temperatura es importante para que haga esa primera reacción. Y claro que la mantequilla le va a agregar un sabor delicioso a estos camarones. Ya se me antojó. Estos camarones, bueno, les quitamos la colita. Los pueden dejar con colita si quieren. Pero pues es mejor pelados, así mucho más fácil de comerse. Y miren, a mí con que ya empiece a cambiar de color el camarón, así me gusta, como término medio, ¿no? Entonces estos que ya prácticamente están aquí, los voy a agregar aquí a nuestro guisado. Y voy a terminar de saltear los que me faltaban. Más o menos hicimos como un kilito de camarones. También lo pueden acompañar con arroz, este platillo. Es muy bueno el arrocito con todo lo que tiene jitomate y camarones, ¿verdad? O también allá en mi tierra le echamos platanito macho frito, es delicioso. Una salteadita más. Y ya estos camaroncitos, mira, ahorita los vas a ver qué delicioso se ve esto. Los chilitos güeros también. Que estos pues también está padre para utilizarlos para presentar el platillo. Vamos a rectificar sazón. Un poquito más de este caldito. Es el caldito de los chiles, es el vinagre de los chilitos. Vamos a ver cómo van nuestros camarones. Voy a dejar aquí tantito tapado. Le voy a echar el perejil. Vámonos. Qué delicia. Lo voy a dejar tapado un minutito. Y bueno, y para presentarlo, voy a utilizar estos platitos, que son una belleza. Estos platitos son como si fuera una concha, emulando el mar. Entonces va muy apropiado, pues porque estamos sirviendo los camaroncitos, ¿no? Obviamente que las hojitas de laurel y todo eso se los pueden quitar, como ustedes quieren. Y miren, no cocí demasiado los camarones, porque luego si los cocen demasiado, ¿qué es lo que pasa? Que se hacen chiquititos, ¿no? Aquí con su chilito güero. ¡Uf, qué delicia! Las hojas de laurel se las pueden quitar. Con un poquito más de caldito. Le podemos apagar aquí. Lo voy a decorar con una hojita de tomillo. Muchas veces aquí en México el tomillo siempre lo encuentras seco. Pero les recomiendo que planten en su casa alguna plantita de tomillo, de hierbas frescas, para que tengan ahí su propio jardín. Y bueno, estos son nuestros camarones a la mexicana. Y ¿qué creen? Los vamos a degustar con este maravilloso vino, que es un Chenin Blanc, también de uvas orgánicas, imagínense ustedes. Y un gran producto de nuestro querido México, que es Casa Madero. La verdad, soy fan de estos grandes vinos.
Y bueno, pues aquí tengo mi copita. Vamos a hacer el honor de abrir esta botellita deliciosa. Y créanme, hay que aprender esa cultura del vino, empezar a enamorarse de lo que es México, de lo que representa. Tenemos un país con gente muy trabajadora que todos los días le ponen la pasión a lo que hacen para poder generar este tipo de grandes productos. Y Casa Madero es una de las casas más antiguas de vinos de México. Y además, pues es una de las casas también que ha ganado muchísimos premios a nivel internacional. Y eso es algo de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos. Yo creo que hoy en día los mexicanos tenemos para ser los mejores del mundo. Si nos las creemos, lo podemos lograr. Así que hay muchas empresas como Casa Madero que están haciendo cosas increíbles. Y también como Koblenz, que es una empresa mexicana con tecnología alemana y con muchos inventos que también diseñaron aquí. Por eso me encanta cocinar con Koblenz, no solamente con las estufas, sino con todos los electrodomésticos increíbles que tienen, porque fíjense que hacen unos motores súper potentes y eso hace que sean una maravilla y que no se descompongan y que te duren muchísimo tiempo, que eso es lo que importa. Porque a veces vale más la pena comprar algo bueno, que tenga una marca reconocida, como Koblenz, para que así pues también te perdure, ¿no?, las cosas, y hay que cuidarlas. Y bueno, pues salud con este Chenin Blanc de uvas orgánicas. Fíjense que Casa Madero tiene 77 hectáreas de cultivos orgánicos certificados. Y eso pues es algo que no puede decir mucha gente aquí en México, ¿no? Entonces hay que sentirnos orgullosos de este gran legado que nos ha dejado la familia Milmo. Espero que hayan disfrutado esta sencilla pero deliciosa receta. Y bueno, pues les mando todo mi cariño. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Esta clase de cocina se hace gracias a Koblenz y a Food & Travel. Y bueno, pues salud, que Dios los bendiga y que pasen un excelente día.